bajo con una cadeneta de 3. Voy a trabajar en el arco del centro. Subo con 3 en el mismo arco, un punto bajo. Subo con 3 y comienzo a trabajar en los dobles puntos altos. Los primeros 3 los cierro juntos. Una cadeneta de 5, doble vuelta, en los próximos 3 hago doble punto alto y cadeneta. Doble punto alto, cadeneta, doble punto alto, cadeneta, doble punto alto. Me quedan 3. 1, 2, 3. Estos 3 los cierro todos juntos después de hacer la cadeneta de 5. Tres cadenetas en el arco del centro. Tres cadenetas en el centro nuevamente. Tres cadenetas y comenzamos a trabajar los 9 puntos que tenemos en este lado. Vamos a hacer el mismo procedimiento de estos dos. Yo voy a terminar de hacer esta vuelta. Estoy por finalizar, ya hice las 3 cadenetas en el mismo arco. Subo con 3 cadenetas y me uno al grupo de 3 doble punto alto unidos juntos. De esta forma. Subo con una cadeneta de 4. En la misma unión voy a hacer el segundo doble punto. Sin terminar. Y en la cadeneta, a continuación, el tercero. Cierro todo junto. Hago una cadeneta de 9. Doble punto alto. En el doble punto alto de la vuelta anterior. Una cadeneta, doble punto. En el siguiente. Una cadeneta, doble punto. En el siguiente. Completé los 3, hago las 9. Doble punto en la cadeneta antes de el cierre de los 3 puntos juntos. Hago el primero, el segundo en la unión, en el cierre. El tercero en la cadeneta que sigue a continuación. Tengo los 3, cierro todos juntos. Voy a hacer una cadeneta de 3. 1, 2, 3. En este arco voy a hacer 5 doble punto alto. 1,
dos, tres, cuatro, cinco. Estiro, entro por el primero, tomo la lazada y cierro. Uno, dos, tres y nuevamente. Doble punto en la última cadeneta antes del cierre. Doble punto en el cierre. Doble punto en la cadeneta siguiente. Tengo los tres, cierro todos juntos. Nueve cadenetas. Y trabajo en los dobles puntos altos. Yo voy a continuar hasta terminar esta vuelta. Ya terminé esta parte, hice las tres cadenetas. Ahora me voy a unir a este grupo para finalizar esta vuelta. A continuación, vuelvo a subir con las cuatro cadenetas. Doble vuelta a la aguja en la unión. Hago el punto sin terminarlo. Y en la cadeneta, el tercero. Cierro. Voy a hacer 11 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En este doble punto voy a hacer dos doble puntos. 1, 2. Voy a hacer el tercero en la cadeneta y el cuarto en el punto. Estoy haciendo cuatro. Voy a hacer una cadeneta de siete. Voy a hacer nuevamente en este mismo punto, en el tercero, un nuevo punto. Uno en la cadeneta y dos en el punto. Uno y dos. Así queda. Voy a hacer una cadeneta de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a llegar nuevamente donde tengo el grupo de tres puntos dobles unidos juntos. En la cadeneta antes de llegar, hago el primero. En la unión, hago el segundo. Y el tercero en la cadeneta después de la unión. Y cierro. Hago una cadeneta de 3 y nuevamente en la cadeneta antes del cierre hago una. En el cierre hago el segundo y en la cadeneta que le sigue hago el tercero. Y cierro. Ahora voy a volver a hacer esta parte. 11 cadenetas,
doble punto, 1, 2, en el espacio el tercero, en el punto el cuarto, 7 cadenetas, en el mismo tercero hago 1, en el espacio hago el segundo, en el punto hago 2. Once cadenetas. Y trabajamos nuevamente el grupo de 3 doble punto alto cerrado juntos. Yo voy a continuar hasta terminar esta vuelta.